Hola, ¿qué tal, mis queridos genios de Tauro? Bienvenidos a esta nueva entrega de tu horóscopo semanal. En el día de hoy vamos a ver qué predicciones tienes para tu futuro sentimental en esta semana final del mes de junio. Y ya te adelanto que para el mes de julio tengo ciertos cambios preparados en este horóscopo. Vamos a ver qué se te viene en el amor y cómo te van a afectar las energías a nivel general en estos próximos días. Vamos a ver qué se te viene en estos próximos días. Pero antes de comenzar, quiero decirte que al final del vídeo te voy a regalar tus números de la suerte. No te vayas y quédate al final, hasta el final, para poder ver esos números de la suerte que te van a influir positivamente en esta semanita. Bien, vamos a comenzar como siempre con esa lectura general. Vamos a ver qué se te viene a nivel general con esta barajita que he decidido poner hoy aquí. Hace poco que la recibí y estoy encantada, me parece maravillosa. Y vamos a ver qué se te viene a nivel general, Tauro, en estos próximos días, desde el 25 hasta el día 1. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá a nivel general para Tauro. Mira, puede que sientas que hay ciertas cosas que tienes estancadas en este momento en todos los ámbitos, ¿vale? Te recuerdo que es una lectura general y que tienes que acomodarla a tu propia situación. Incluso te aconsejo que mires todos los horóscopos de este mes para complementar, ¿vale? Aquí te dicen, bueno, a pesar de que estas cosas, ciertas facetas de tu vida se están retrasando, sientes que puedes estar un poco bloqueado, un poco deprimido, incluso te dicen, pronto estas cosas se vuelven a poner en marcha, no te desesperes, te piden paciencia. De hecho, a partir de una semana en adelante se te ven cambios positivos y se te ve un éxito personal. Aquí te enseño esta cartita del éxito personal, pero te hablan de esa paciencia en un primer momento y te dicen, pronto vas a tener que celebrar ciertas cosas, vas a sentir que hay cosas que se han arreglado definitivamente, incluso algunas que hacía tiempo que todavía tenías pendientes, puede que se solventen en los próximos días, próximas semanas. Ahí te dicen, ten paciencia porque esto que está bloqueado y que hace tiempo que vienes mirando y que vienes esperando a que se arregle, pronto se va a solventar. Bien, venga, vamos allá con qué se te viene en el amor, como siempre, pero antes tengo otro regalo aquí, ahora, en este preciso momento, y es el siguiente. Vamos a hacer qué tipo de persona vas a conectar más en estos próximos días y con qué tipo de persona has de tener más cuidado a la hora, pues, de tener discusiones o de tomar decisiones. Venga, vamos allá con estas runitas que me he preparado de gemas naturales para poderte regalar esta lectura. Venga, vamos allá con esta lectura de runas. Pronto haré un curso de runas, no te lo pierdas. Suscríbete para el curso de runas aquí en esta estrellita, en este tetragramatón. Es fácil, dale, suscríbete y dale a esa campanita para recibir las notificaciones. No se te olvide, hazlo ahora, no pierdas tiempo, aquí. Venga, vamos allá a ver con qué signos vas a ser más compatible y con quién vas a tener mayor conexión en estos días. Y por supuesto, menor. Venga, vamos allá, Tauro. Mira, fíjate, aquí te dicen claramente que vas a tener mayor conexión con Aries, ¿vale? Pero principalmente con Sagitario. Sagitario es uno de tus signos predilectos en estos próximos días. Cosas que hagas en común, conexión, amorío, romances. Fíjate en estos dos signos que son los que de alguna manera vas a estar conectados. Y recuerda que puede ser signo directo o bien ascendente, ¿vale? Y ojo, aquí te dicen, ojo, hay que tener cuidado con los Leo. Has de tener cuidado con Leo y en este caso con Capricornio, ¿vale? Cuidado con esos dos signos. Bien, vamos para allá y vamos a ver qué se te viene en el amor. Vamos a ver, Tauro, qué se te viene en el amor en estos próximos días. No se te olvide dejar tu like en el vídeo, que a mí me ayuda, es una forma de apoyo al canal y estoy muy agradecida. Venga, ya vamos allá con esa lectura de qué se te viene en el amor.
Venga, vamos allá. ¿Qué se te viene en el amor, Tauro? Tu horóscopo en el amor en esta semana de final de junio. Para el mes que viene tengo preparados horóscopos no semanales, quizás, o quincenales o mensuales. Déjame abajo en comentarios cómo te gustarían, pero los voy a ampliar con efemérides y con su predicción astrológicamente correcta, ¿vale? Así que déjamelo abajo en comentarios cómo te gustarían, si más quincenal o más mensual. Venga, vamos allá. Mira, aquí te digo, pronto puedes recibir una llamada. De hecho, si estás pensando en alguna pregunta, concéntrate ahora mismo en una pregunta de sí o no, que te la contesto. Te dicen un sí. Bien, aquí te dicen sí. Esa respuesta para ti es sí. Te dicen, pronto va a haber cambios en tu vida, tanto a nivel general, como hemos visto antes, como a nivel amoroso. De hecho, te dicen que si estás estancado en una relación, estás esperando una llamada, estás esperando un contacto de alguna persona, te dicen, pronto vas a recibir esa llamada, esa información o ese mensaje de esa persona que llevas tiempo esperando. Pero ojo, aquí te dicen que no puedes llevar más de varias semanas esperando ese contacto. Si eres una persona que hace tiempo, yo que sé, 12 años, como me ha pasado muchas veces, no, es que hace 12 años que no contacta conmigo, pues no va a ser ahora el momento. Están hablando de una persona que hace poco tiempo que se ha apartado de nosotros, que se ha apartado de ti. Te están hablando de alguien que hace semanas, días, poco tiempo puede que conecte contigo de nuevo, que contacte. Y te dicen que ese contacto es algo que estás esperando, pero que realmente te llega por sorpresa. Es algo que no te esperas, que de alguna manera esa incomunicación ha venido por un malentendido, una discusión, una pelea, algo fuerte, algo feo que no ha acabado, que no te gusta para nada, y que esa comunicación, por supuesto, te llega por sorpresa por cómo terminó vuestra relación o vuestra comunicación en ese momento, ¿vale? Eso es por un lado a ciertos grupos de Tauros que tenemos por aquí. Después te dicen, ojo Tauro, esta época a nivel global te están diciendo que es una época fastidiada, por no decirlo de otra manera, a nivel de finalizar relaciones. Te dicen, muchos de vosotros puede que estéis atrapados en una relación, os sintáis atrapados, os sintáis infelices, y quizás ha llegado el momento de finalizar eso que no te hace feliz. También te hablan de finalizar etapas, de pensar en personas del pasado y de abrir paso a nuevos ciclos, aunque cueste, aunque sea algo doloroso, te dicen, porque te hablan de dolor. Te dicen, ha llegado el momento de finalizar, esta persona no es para ti. Están avisándoos a muchos de vosotros, si ves que este mensaje resuena contigo, quizás es para ti. Te dicen, ha llegado el momento de finalizar esas relaciones que tú sabes, porque además te dicen, tú lo sabes, no es algo que sea por sorpresa para ti, sino que te dicen, tú sabes de quién te estoy hablando. Te dicen, finaliza esa relación cuanto antes, porque además te vienen ciertos cambios que en un futuro no muy lejano te van a hacer feliz de nuevo. Te dicen, puedes iniciar una relación nueva, una relación que te va a llevar a volver a ser feliz, a volver a tener ilusiones, a volver a soñar junto a una persona y a volver a disfrutar de las relaciones. Te dicen, pronto va a llegar alguien diferente, alguien que no te espera. Si no te hablan ni de una llama gemela, ni de un alma gemela, ni de alguien kármico, sino de alguien que realmente para ti es lo que tú has estado buscando y es algo con lo que te vas a sentir muy conectado, muy dichoso, muy ilusionado y con sueños cumplidos, ¿vale? No olvides dejar tu like en el vídeo. Y además te dicen, pronto tus sueños de esa pareja, de ese tipo de amor, se van a ver resueltos y vas a ser feliz de nuevo. Así que enhorabuena, Tauro, por esta lectura que es maravillosa. Vamos a ver los mensajes de los arcángeles para ti. Esto es una baraja poderosa, llena de positivismo, de los mensajes de los arcángeles, que a mí me encantan. Si quieres comprarla, si quieres mirar su precio y mirar su información, abajo te dejo en descripción y en comentarios el link para que puedas mirarla por si quieres adquirirla. Es una baraja fabulosa para pedir consejo, pedir guía en todas las dudas o preguntas que puedas tener en tu día a día. Además, es una baraja que te ayuda a evolucionar muchísimo. Yo te la recomiendo. Bien, vamos allá.
con los mensajes para ti en el día de hoy, en esta semana. Te dejo aquí dos cartitas, la número 1 y la número 2. Elige la que quieras, 1 o 2. Y vamos a ver qué mensajes tienen. Mira, por un lado tienes decisión. La número 1 es la decisión y te dice: libérate de las ataduras que te retienen, necesidad de depurarte, de ahí que te coincida con finalizar esas relaciones y finalizar etapas definitivamente de tu pasado. Olvídate del pasado, cambia el chip, el pasado pisado, como decís muchos de vosotros, ha llegado el momento de finalizar definitivamente. Y te dicen: preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo. Por último, la número 2, el 9 de Ariel te dice: tus sueños se han cumplido, trabajar intensamente conduce a un gran éxito, amor por los aspectos bellos de la vida. Bien, y ahora sí, te voy a dar esos números de la suerte. Vamos a ver qué números de la suerte vas a tener en esta semanita. Y bien, aquí te dicen el número 9 y el número 0. Y por último, el número 5. Son los tres números que tienes esta semana, combinados como tú quieras. 9, 0 y 5. Y hasta aquí tus predicciones de tu horóscopo semanal. Nos vemos pronto.